Bueno, elementos desconocidos entraron a nuestra oficina por la parte de atrás. Parece que allá atrás hay una casa un poco abandonada. Se subieron al techo, rompieron el candado e ingresaron a la parte de donde tenemos las oficinas. No se llevaron las computadoras, solo sacaron el disco duro. O sea, ni siquiera necesitaron llevarse el CPU completo. Lógicamente venían en busca de información. Todos nuestros archivos se los llevaron que estaban acá. Y no se robaron nada. Básicamente fue documentación y el disco duro de las computadoras. El candado que cortaron. Y pues por aquí ingresaron, por esta área. Y las personas que ingresaron nos dejaron un mensaje que dice: "Ojo, mi comandante se queda, FSLN". Intimidatorios para asustarlo, definitivamente no lo van a hacer. No hay nada oscuro en esta organización, todo lo contrario, todo lo que se llevaron está claramente registrado, no hay nada que esté fuera de la ley, todo lo contrario, somos rigurosos con la ley. Y pues no había necesidad de hacer esto, si hubieran perdido la información, lo hubieran mandado.